Andrés. Rivera Vargas, Jessica Alejandra. Y Vanessa Ortiz, Germán Daniel. El oído es un órgano que cumple con la función de recibir y transmitir las ondas sonoras a los centros nerviosos, además de permitir la regulación del equilibrio. De modo que el oído lo podemos dividir en tres partes: el oído externo, medio e interno. Bueno, compañeros, seguidamente hablaremos donde el oído externo está conformado por la oreja o también conocido como pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Tenemos también el oído medio, que se encuentra ubicado entre el oído externo y el oído interno, y este está conformado por la cavidad timpánica que contiene los huesecillos del oído. Por último, tenemos el oído interno, que es la porción del órgano vestibulococlear que está alojado en la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a empezar hablando del oído externo, que es el que se encarga de llevar los sonidos del exterior hacia el oído medio, el cual está conformado por la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Por ahora nos vamos a centrar en el pabellón auricular, que es la estructura cartilaginosa que está constituida por el cartílago elástico y se encuentra situada en ambos lados de la cabeza. Ahora hablamos de la configuración externa del oído de la cara lateral. En él vamos a encontrar lo que es la concha auricular y a su alrededor tenemos el antihélice. Luego vamos a tener lo que es la parte del hélice, también vamos a tener la fosa triangular y en la parte posterior del antihélice encontramos lo que es la fosa escafoidea. Al nivel del hélice encontramos un tubérculo auricular o también denominado tubérculo de Darwin. En la parte anterior encontramos lo que es el trago, el cual es la protección de la concha auricular, y en la parte posterior inferior del trago encontramos lo que es el antitrago. También encontramos lo que es la escotadura intertrágica, que se encuentra entre el trago y el antitrago, y en la parte inferior de la oreja la vamos a denominar lobulillo. Esto lo que hace es conectar la piel de la cara con el antihélice y el antitrago. Ahora vamos a seguir hablando de lo que es la inervación del pabellón auricular, que esta va a estar dada principalmente por el nervio auriculotemporal, que es una rama del nervio maxilar inferior, y este es la segunda rama del trigémino. Sabemos que va a estar inervado por ramas del plexo cervical. Ellas van a ser el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor, siendo ambas ramas de C2 y C3 del plexo cervical superficial. Además de estos nervios, también hay otros que van a ayudar a inervar, lo que es la rama auricular del nervio vago, que es el décimo par craneal, y lo que es la rama auricular del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación del pabellón auricular, que se está prácticamente irrigado por ramas de la carótida externa. Uno de sus ramos terminales es la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior, que sería un ramo propio de la arteria carótida externa. Ahora nos vamos a centrar en lo que son los músculos extrínsecos del pabellón auricular, que en este caso serían tres músculos. El primero es el músculo auricular anterior, que él se origina de lo que es la aponeurosis epicraneal. Él se inserta en la porción anterior de la cara medial del hélice. Luego tenemos el músculo auricular posterior. Él se origina en las bases de la apófisis mastoide y viene a insertarse en la porción inferior de la cara medial de la oreja. Y por último, tenemos el músculo auricular superior, que se origina también en la aponeurosis epicraneal y se inserta en la porción superior de la cara medial de la oreja. Hay personas que pueden mover estos músculos, ya que su inervación va a estar dada por el nervio auricular posterior y los ramos temporales del nervio facial. Ahora vamos a seguir hablando del conducto auditivo externo, que este va a tener dos porciones. Una porción es la fibrocartilaginosa y la otra es la porción ósea. Estos están constituidos por lo que es la porción timpánica del hueso temporal. Este conducto mide aproximadamente 2,5 centímetros. Entonces, lo que quiere decir es que el oído externo se acaba cuando llega a la membrana timpánica, ya que la membrana timpánica hacia medial comenzaría lo que es el oído medio. Este conducto auditivo
en este conducto vamos a encontrar lo que son abundantes glándulas sudáceas y también glándulas ceruminosas, que ellas lo que hacen es producir una sustancia llamada cerumen, que es una sustancia amarillenta, también conocida como cera. Tenemos ahora lo que es la membrana timpánica, que como lo dije anteriormente, es la que separa el conducto auditivo externo del oído medio. Esta se va a insertar en lo que es la porción timpánica del hueso temporal por un anillo fibrocartilaginoso. También se puede decir que durante la exploración ostópica se puede observar generalmente lo que es un reflejo luminoso brillante, y a este se le denomina triángulo luminoso. Ahora voy a mencionar una patología. Aquí tenemos lo que es la otitis aguda externa. Esta es la inflamación aguda del conducto auditivo externo. Esta otitis puede ser circunscrita o difusa. La otitis aguda externa circunscrita es la inflamación del tercio lateral del conducto auditivo externo y es producida generalmente por la infección de la glándula pilosebácea a causa de una bacteria, y esta bacteria es la Staphylococcus aureus. La otitis externa difusa bacteriana es la infección de la piel de todo el conducto auditivo externo y es producido por bacterias gram negativas y Staphylococcus aureus. El oído medio, también llamado la caja timpánica, es una cámara ubicada en la región petrosa del hueso temporal. Entre los límites en la región anterior encontramos la trompa auditiva, que se conecta al oído medio con la nasofaringe, lo que nivela la presión del oído medio, o también llamada la caja timpánica. Por otro lado, encontramos en dirección posterior a la entrada del átomo mastoideo, que es una cavidad en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Este conecta al oído medio con una red ósea de celdillas mastoideas. En la cavidad timpánica encontramos los huesecillos del oído medio, los cuales son tres: martillo, yunque y estribo. Entre ellos poseen articulaciones sinoviales que les permite la formación de una cadena ósea. El manubrio del martillo se encuentra en la membrana timpánica y la cabeza del martillo se articula con el yunque. El yunque se conecta con el martillo y el estribo de la cabeza del estribo se conecta con el yunque. Los músculos en el oído tienen como función amortiguar el movimiento y disminuyen el sonido que se transmite desde el oído externo. Los músculos del oído medio son: el músculo tensor del tímpano, que tensiona la membrana timpánica para disminuir el riesgo de lesiones por sonidos fuertes, y este está inervado por el nervio mandibular NS5. Músculo estapedio, que es el músculo más pequeño del cuerpo humano y estabiliza el estribo. Sacaremos las paredes de la cavidad timpánica. Tenemos la cara externa o pared lateral. Está conformada principalmente de la convexidad picuda de la membrana picuda. En la parte superior se forma por la pared ósea del receso epitimpánico, y es donde vemos al manubrio del martillo ubicado en la membrana timpánica, y la cabeza se extiende hasta el receso epitimpánico. Seguidamente tenemos la pared medial o laberíntica. Esta pared limita y separa la cavidad timpánica del oído interno y tiene la primera espiral de la cóclea. Las ventanas laberínticas oval y redonda junto con el palp craneal 7 que atraviesa toda la caja. Tenemos la pared superior de tegmen timpani, que está conformada por una lámina fina de hueso, siendo la encargada de separar la cavidad timpánica de la dura madre de la fosa cerebral media. También tenemos la pared inferior o par jugularis, que es una capa de hueso que tiene como función separar la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena jugular interna. Tenemos la cara anterior o carotidia, que esta cara separa la cavidad timpánica de la arteria carotida. En su zona superior se localiza el orificio interno de la trompa auditiva y el conducto para el músculo tensor del tímpano. Por último, tenemos la cara posterior o mastoidea, que en esta pared tiene como función comunicar el antro y las celdas mastoideas, y es un orificio que comunica la cavidad timpánica con las células mastoideas, y en ella se ubica la porción superior. El oído medio está irrigado por las arterias faríngea ascendente, maxilar y auricular posterior.
ramas de la arteria carótida externa y una rama de la arteria carótida interna. El nervio glosofaríngeo transmite la sensibilidad de la cavidad timpánica y de la trompa auditiva. Las fibras parasimpáticas preganglionares que lleva el nervio timpánico hace sinapsis en el ganglio óptico. Las fibras postganglionares se unen con las fibras simpáticas del plexo carotidio interno para allí formar el plexo timpánico. Bueno, entonces ahora vamos a tener al oído interno, que va a ser ese lugar donde se va a encontrar el órgano vestíbulo coclear, que como podemos observar va a estar alojado en la porción petrosa del hueso temporal. Este órgano vestíbulo coclear, como sabemos, va a ser ese sistema sensorial que va a estar encargado de la percepción de los cambios posturales, en donde va a estar incluida la posición de la cabeza y los sonidos. Tenemos que este va a estar conformado por dos cavidades: el laberinto óseo, que es la parte externa, y dentro de él se va a encontrar la perilinfa, y el laberinto membranoso, que se va a encontrar dentro del laberinto óseo, y aquí vamos a encontrar la endolinfa. Tenemos las partes del oído interno. Va a estar conformado por el vestíbulo, los conductos semicirculares, el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral, además de la cóclea y el conducto auditivo interno. Tenemos el vestíbulo. Este va a contener el sáculo y el utrículo y se va a encargar del sistema del equilibrio. Ahora vamos a hablar acerca de los conductos semicirculares. El conducto semicircular anterior, que se va a encargar de hacer los movimientos del no o de percibir esos movimientos del no. El conducto semicircular posterior, que se va a encargar de percibir esos movimientos del sí. Y el conducto semicircular lateral, que como podemos observar se va a encargar de esos movimientos centrípetos o circulares. Ahora vamos a tener la cóclea, que como pueden observar tiene como esa forma de caracol, además de que esta será la encargada de la percepción y el procesamiento del sonido, la cual esta va a ser conformada por el órgano de corte, como podemos observar. Ahorita vamos a hablar acerca del conducto auditivo interno, que será el lugar por donde van a pasar el nervio vestíbulo coclear, el nervio facial y la arteria laberíntica. No olvidar entonces que este conducto auditivo interno va a estar inervado por ese nervio vestíbulo coclear e irrigado por esa arteria laberíntica, y su drenación va a estar a cargo de la vena auditiva interna, la vena del acueducto del vestíbulo y la vena del acueducto del caracol. Entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo del sonido o esas vibraciones o esas ondas sonoras se procesan en información. Primero, vamos a tener la oreja, o también llamado pabellón auricular, y el conducto auditivo externo, que va a ser ese lugar donde se va a recoger esas ondas sonoras, y pues pasarán por aquí, por el conducto auditivo externo, de modo que la membrana timpánica las va a captar. Y como sabemos que el manubrio del martillo va a estar pegada a esta membrana timpánica, entonces va a provocar que este se mueva, y como ese martillo va a estar articulado con el yunque a través de la articulación de silla de montar, entonces va a pasar a este, y esa vibración pasará al estribo por medio de la articulación incudoestapedial, que es sinovial esferoidea y se da entre el yunque y el estribo. Continuando entonces, sabemos que el estribo va a estar pegado a lo que sería la ventana oval, de modo que estas vibraciones pasan hacia la cóclea, específicamente a la rampa timpánica, y van a llegar a ese órgano de Corti que se va a encontrar en la cóclea. De modo que se va a producir la vibración de lo que sería la membrana basilar, y esa membrana basilar como tal lo que va a hacer es que va a estimular a esas células del órgano de Corti, y allí se van a dar los impulsos que se van a convertir ya en impulsos eléctricos, y van a ser pasados a través del nervio vestíbulo coclear hacia lo que sería la corteza primaria y la corteza secundaria, y aquí ya se va a convertir en lo que sería la información. Tenemos que cuando hay mucho ruido
Estarán involucrados diferentes músculos, como el tensor del tímpano y el estapedio, que como tal, esos van a reducir esos movimientos del martillo y del yunque durante el procesamiento de esas ondas sonoras, para que así se regule la fuerza con la que van a llegar esas ondas hacia la membrana timpánica. Muchas gracias por su atención. I'm fine.